Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica unida puede lograrlo, y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer, hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre esté en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Dígales que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. A los colegas que nos acompañan de manera presencial y muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar el COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde, al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien detallará el reporte epidemiológico de este miércoles 22 de julio, y al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor
Román Macaya, quien ofrecerá el reporte de acciones de la institución. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Salas. Bueno, muy buenas tardes al doctor Román Macaya. Un saludo especial, doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, a todos los presentes y los que siguen esta transmisión. Hoy, 22 de julio, tenemos un total de casos nuevos de 550. Estamos llegando a un acumulado de casos de 12.361. El rango de edad va desde los 0 hasta los 99 años. Tenemos 5.471 mujeres, 6.890 hombres, de los cuales entre todos los confirmados, 8.812 son costarricenses, 3.549 son extranjeros. Tenemos casos positivos que se distribuyen en 81 cantones, por edad serían 10.066 adultos, 690 personas mayores y 1.496 menores de edad. 109 están en investigación. Tenemos 3.322 personas recuperadas que se distribuyen en 79 cantones. Con respecto a la cifra de hospitalizados, la misma ha venido siempre en ascenso en los últimos días, casi ya semana, con 285 personas que se encuentran en este momento hospitalizadas, 50 de ellas en cuidados intensivos, con edades que van desde los 26 hasta los 83 años. Se reportan 3 lamentables fallecimientos en el último corte y llegamos a un total de 71 personas que por alguna situación han fallecido y que se ha asociado de alguna forma ese fallecimiento con la presencia del SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Acá tenemos 27 mujeres y 44 hombres en el rango de edad, va desde los 23 hasta los 94 años. También quería hacer un llamado a que, por favor, la población, todos los que se han catalogado como sospechosos por COVID-19 y se les ha tomado una muestra, que apliquen aislamiento domiciliar con su grupo familiar, con su núcleo familiar, su burbuja social, incluso si todavía no ha llegado la orden sanitaria. Esto es muy importante porque en la medida que las personas sospechosas que ya tienen criterios que amerita que les tomen una muestra, no por un muestreo aleatorio, sino porque ya tienen criterios y no se mantienen en la casa, pues se están exponiendo a otras personas a la eventualidad de la presencia del virus. Igual recordemos, si alguien está con síntomas respiratorios, independientemente de que puede ser que no sea el COVID-19, puede ser que sea influenza, puede ser que sea una parainfluenza, puede ser que sea un virus sincitial respiratorio, otros virus, no debería estar saliendo para no infectar a otras personas. Eso es un asunto de solidaridad también y de, como indicábamos en este momento, controlar la epidemia que se está teniendo por la pandemia. Bueno, epidemia en Costa Rica, pandemia a nivel mundial. Justamente eso, la pandemia es un término que habla de una epidemia global y que tenemos que tratar de ser muy conscientes en eso. La orden sanitaria, pues estamos trabajando para que llegue lo más pronto posible, pero mientras tanto, si usted ya fue catalogado como sospechoso, por favor, manténgase en casa, no salga a potencialmente infectar a otras personas. A continuación, cedemos el uso de la palabra al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya. Muy buenas tardes y un saludo especial al ministro de Salud, doctor Daniel Salas. Hoy quisiera tal vez nada más agregar algunos detalles sobre los hospitalizados, porque hay un componente nuevo. Bueno, hoy llevamos 285 personas en el hospital en este momento, de los cuales 50 están en una unidad de cuidados intensivos. 235 están fuera de una unidad de cuidados intensivos en lo que llamamos salón. De esos que están en salón, hay 75 que están en SEACO y el resto están distribuidos en hospitales diferentes del país.
Pero lo nuevo hoy es que informamos que hay 10 pacientes en el Hospital del Trauma. Así que agradecemos la disposición del IMSS de poner a disposición una ala del Hospital del Trauma precisamente para recibir pacientes COVID. Esta ala del IMSS siempre va a estar bajo la misma dirección de SEACO, así que normalmente los agrupamos, así que serían 85 entre SEACO, las instalaciones de SENARE y el Hospital del Trauma. Con el incremento de casos en todo el país, recordemos que la gran mayoría de estos pacientes están en su casa, recuperándose con síntomas moderados o a veces hasta asintomáticos. Hemos estado dándole seguimiento a todos estos pacientes por medio de un equipo de 49 médicos de familia que los coordina el CENDEIS. Estos son médicos residentes que están llamando continuamente a todos los casos positivos de COVID-19 que están en su domicilio y contestando preguntas. Se podrán imaginar que las personas cuando salen positivas tienen una enorme cantidad de inquietudes. Esas se las resuelven estos médicos por teléfono y les monitorean sus síntomas, a ver cómo están evolucionando en los síntomas y los educan también a reconocer un deterioro en sus síntomas. Esto se está volviendo ya un gran reto para 49 médicos de familia. Eso es para los adultos. Para los que son niños, eso se maneja desde el hospital de niños. Pero con este incremento de casos, ya estamos llegando a un punto donde vamos a evolucionar a otra fase de seguimiento a domicilio, que es lo que quiero explicar. Primero, lo que hemos estado haciendo hasta hoy, ¿verdad? Estos 49 profesionales que los maneja el CENDEIS. Ellos operan desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a jueves, y de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los viernes. Pero hay un servicio de llamadas por emergencias. Entonces, en cualquier momento que un paciente siente un síntoma nuevo o hay algún problema, puede llamar a un teléfono de emergencia solo para pacientes COVID y ahí hay un grupo de estos médicos de familia que le van a contestar la llamada 24 horas al día, 7 días a la semana, para determinar si es una emergencia que amerita una intervención. Esa intervención puede ser activar un traslado de ese paciente a un hospital. Queremos que si un paciente necesita de hospitalización, lo obtenga de manera oportuna. Ahí le podemos dar oxígeno, podemos comenzar a darle otros tratamientos para que no evolucione a mayores complicaciones y evitar en la medida de lo posible que ese paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos. Hasta el día de hoy tenemos 5,480 pacientes activos que han sido contactados por estos médicos de familia. Han habido 53,856 llamadas telefónicas a todos estos pacientes a lo largo de sus respectivas enfermedades. Y se están haciendo más o menos 600 llamadas nuevas por día para pacientes recién diagnosticados. Pero como esto va en aumento y se van acumulando los nuevos diagnosticados con los que ya estaban, estamos ya evolucionando a una segunda etapa. Esta segunda etapa la llamamos la regionalización del servicio, en el cual una vez que un paciente sale positivo, siempre va a recibir una llamada de los médicos de familia del CENDEIS, pero esto es como una llamada introductoria. Esos médicos van a hacer una evaluación del caso, van a conversar con el paciente, van a contestarle todas sus preguntas, hacen una clasificación de riesgo de ese paciente. Y luego ese paciente se le va a dar seguimiento posterior a esa llamada ya de una forma descentralizada. La manera de hacer esto va a ser a través de los 106 áreas de salud que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, esto ya empezó el lunes pasado, hace 2 días. El lunes 20 empezamos con la región Brunca, con 7 médicos.
y en la Central Norte, donde todas sus áreas de salud ya están activadas en esta modalidad. Y hoy se empezó con la región Chorotega. Y luego estamos ya evolucionando a la región Central Sur, la Pacífico Central, Huetar Norte y Huetar Atlántica. Entonces va a haber un seguimiento, digamos, más local a todos estos pacientes desde el área de salud que le toca normalmente a estos pacientes. Quiero terminar con unos agradecimientos de unas donaciones generosas que hemos recibido. El día de ayer fueron tres donaciones. Una fue de la Embajada de los Estados Unidos. Nos donaron 107 mil mascarillas quirúrgicas, 38 mil respiradores N95. Esto todo a través de la oficina del Comando Sur. El valor total de esto es de más o menos $60,000. Y esto ha sido una de ya varias donaciones que nos ha hecho la Embajada de los Estados Unidos, que han incluido guantes quirúrgicos, batas de aislamiento, mascarillas quirúrgicas, mascarillas tipo N95, caretas, gafas protectoras y suministros de laboratorio, además de alcohol en gel. También ayer recibimos una donación de la empresa costarricense Gutis Farmacéutica de 50 mil mascarillas quirúrgicas. Siempre vienen bien estas donaciones, ese equipo de protección personal básico para la atención, y las vamos a estar distribuyendo por todo el país para proteger a los que están en la primera línea. Y la tercera donación fue de la empresa farmacéutica AstraZeneca, que donó 2.000 respiradores KN95, 4.000 pares de guantes quirúrgicos, 500 delantales descartables y kits para el diagnóstico también. Así que muchas gracias a la Embajada de los Estados Unidos, a Gutis Farmacéutica y AstraZeneca. Vamos a dar paso al periodo de consultas por parte de los colegas que nos acompañan de manera presencial. Iniciamos con el colega Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Por favor, don Edgar, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Muy buenas tardes, señor ministro. Muy buenas tardes, don Román. Mis primeras consultas para don Daniel y las segundas para don Román. Don Daniel, a la expectativa de la apertura de los aeropuertos internacionales, se preguntan lectores en cuanto a si el país, como requisito de entrada a viajeros internacionales, va a exigir prueba COVID negativa. Y paralelamente, ¿qué va a pasar con los costarricenses que vayan a estar viajando por cualquier razón, entrando y saliendo del país, a su regreso al país durante este tiempo en que se esté bajo esta afectación por la pandemia? Para don Román, también consultas reiteradas por parte de lectores sobre un producto que supuestamente ayudaría a combatir y a neutralizar los efectos de este virus, el dióxido de cloro, para escuchar la posición oficial por parte de usted al respecto y qué conclusiones iniciales ha llegado la investigación interna en la caja sobre el lote de mascarillas rechazado por condición defectuosa, y si esta investigación ha detectado algunos defectos en algunos de los otros insumos sanitarios ya recibidos por la institución. Iniciamos con el señor Daniel Salas, ministro de Salud. Sí, un saludo, don Edgar. Gracias por su pregunta. Y con respecto a este tema, vamos a estar definiéndonos en la conferencia de mañana con todo el detalle necesario. Continuamos con el doctor Román Macaya. Sí, para responderle a don Edgar sus dos consultas. Primero, con respecto al dióxido de cloro. En la caja, todo lo que aplicamos a los pacientes tiene que tener una buena dosis de evidencia científica para poder aplicarlo. Nosotros en este momento no tenemos esa evidencia científica para poder decir esto es algo que vamos a poner a disposición de nuestros médicos para tratar pacientes COVID. Es algo que siempre
Siempre estamos abiertos a analizar en todo lo, cualquier tratamiento, sea cual sea, pero hay un departamento de farmacoterapia de la institución que evalúa todos estos posibles tratamientos, desde antivirales, este tipo de productos. Y si no hay una base sustantiva de evidencia, entonces no se incorpora dentro del protocolo de tratamiento. En este momento, este producto no está en el protocolo para tratar los pacientes COVID-19. En cuanto a la investigación por las mascarillas que tenían rotulado non-medical, eso sigue en curso. Les vamos a estar informando apenas tengamos resultados de eso. Lo que sabemos como mínimo es que estaban mal, digamos, tenían una rotulación que no era lo que habíamos comprado. Pero una investigación de estas va mucho más allá de una simple rotulación, va a las pruebas de calidad y va al proceso. ¿Dónde fue que hubo un error en todo el proceso logístico para la adquisición de los productos? Y queremos saber si es un error de rotulación o es un error ya de la calidad física del producto. Pero para eso hay pruebas que se hacen, pero de nuevo también es el proceso en sí que será parte de este informe. Vamos a continuar con el colega Osvaldo Alvarado de Multimedios. Por favor, indicar a quiénes estaría dirigida su consulta. Gracias, muy buenas tardes para los compañeros acá presentes y para el señor ministro, el señor Macaya. Es una pregunta para cada uno también. Don Daniel, sabemos, y este inicio de semana se ha recrudecido la petitoria, la súplica prácticamente de muchos sectores que claman por una reapertura de sus actividades, comprometiéndose con el cumplimiento de protocolos. Y aunque sabemos que ustedes trabajan en eso también 24/7, pasan en comisiones constantemente trabajando sobre esos temas, pues quisiéramos saber si hay algún avance con respecto a esta posible reapertura de algunas de las actividades. Por ejemplo, ayer pues vimos en una información cómo el señor Manuel Obregón va a dar un concierto presencial en Guanacaste, en un lugar donde, bueno, se cumple con todo, ¿verdad? Hay distanciamiento, no se va a cobrar entrada, es solamente con un piano, es decir, no es cantado ni es con instrumentos de viento, que entiendo que eso son parte de las solicitudes, pero nos dimos cuenta que los músicos, por ejemplo, no estaban enterados de esa posibilidad y es algo que les permitiría reactivar su actividad en lugares de zona amarilla y guardando esas precauciones. Entonces quisiéramos saber si se está trabajando en eso o si ha hecho falta informarlo o si ya viene también una conferencia o algo con respecto a ese tema. Y para don Román, el tema, también hemos recibido muchas dudas de personas que dicen que, bueno, fueron llevadas a su respectiva cuarentena y demás, fueron positivos, pero a la hora que se les dice que ya, digamos, podrían retomar sus actividades, no hay una prueba y algunos tienen la duda de que si eso está bien así, o sea, que si pueden salir solamente habiendo cumplido los días. Yo sé que es un tema del que ustedes también han hablado reiteradamente. Muchas gracias. Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, muchas gracias también por su pregunta. Con respecto a la reapertura, ya sabemos que es parte de la dinámica que estamos siguiendo y que pues habrá momentos en que el riesgo de que ya tengamos un colapso en los servicios de salud se materialice mucho más pronto, y es lo que hemos tratado de regular con lo que ha sido el martillo y la danza, ¿verdad? Y pues es parte de esta dinámica. Sabemos que la danza, tenemos que ir tratando cada vez más de que haya más sectores que puedan tener su apertura, pero siempre y cuando también no tengamos ese riesgo tan claro y tan inminente de unos crecimientos que pueden convertirse ya en un claro atentado para que la gente ya empiece justamente a fallecer, como indicaba, no por COVID-19, sino por otras causas, porque no hay servicios de unidad de cuidados intensivos. Entonces, claro que estamos escuchando y sabemos que hay bastante malestar al respecto y gente que ya quiere retomar, pero esperamos que ya la situación sanitaria pronto lo permite y que con los protocolos adecuados y la supervisión pues se puedan retomar bastantes de esas actividades. Sabemos que hay actividades que por su riesgo es demasiado grande, ¿verdad? Y que eso pues sí puede conllevar un aumento, una magnificación muy grande de casos, y que eso sí llegaría a colapsar el sistema de salud.
Nosotros, pues, es importante, los lineamientos se publican en la página web, los lineamientos en donde se indican las medidas administrativas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en cada una de las alertas, de los cantones con las diferentes alertas. Así que más bien invitamos a todos, porque es difícil a veces en una conferencia pues abarcar todas las actividades, pero ahí sí está en detalle qué es lo que puede y lo que es lo que no puede hacerse, tanto entre semana o fines de semana, dependiendo de la alerta. Así que ahí está claro que, por ejemplo, ese tipo de situaciones, recordemos que esa actividad que va a hacer Manuel Obregón, como usted lo dice, no es con personas cantando, no es con instrumentos de viento, es un hotel, ¿verdad?, que va a cumplir con el aforo, ¿verdad?, del 50% en el lugar donde se va a hacer. No es que estamos habilitando ya conciertos, ¿verdad?, concentraciones masivas, porque sabemos que eso sí, pues, ayudaría a montones a que el virus nos haga el daño más grande en lo que es mortalidad, ¿verdad? Y entonces, es parte de, como indicaba, de que la gente, pues también, si tiene dudas, pueden hacerlas, pero ahí está la publicación y pueden enterarse de primera mano leyendo todas las actividades que se pueden y cuáles no se pueden hacer, y que, como indicaba, están en análisis, ¿verdad?, progresivo, para tomar las medidas que correspondan en el momento epidemiológico en que estemos. Mi pregunta entonces, de una vez, entonces, actividades como esas sí se pueden hacer, don Daniel, música, solo instrumental, en lugares con el aforo al 50%, que no requieran permisos especiales, y digamos, obviamente sin cantar y sin instrumentos de viento. Sí, eso ya incluso hace más de un mes que lo habíamos habilitado, no tengo todavía la fecha exacta, pero ya se estaba previsto de que si es un tipo de música de fondo, sin cantar, sin instrumentos de viento, en medio de la actividad hotelera, por ejemplo, eso se permite, sí. Continuamos con el doctor Mamacalla, presidente ejecutivo de la Caja. Sí, don Osvaldo, las preguntas sobre el cambio de criterio para dar un negativo. Las personas, cuando dan positivo, obviamente eso tiene que ser por una prueba. Los lineamientos para declarar una persona ya negativa por el virus han ido modificándose a como hemos venido conociendo el virus y su comportamiento, su estancia, su duración en el cuerpo. Esto todo son lineamientos del Ministerio de Salud que seguimos. Inicialmente recordarán que se requerían dos pruebas negativas en un periodo de 24 horas. Y ahora tal vez a las personas les puede parecer un poco extraño que después de cierto número de días ya se me pasó y ya puedo salir. Pero efectivamente así es. O sea, a como se ha ido acumulando la evidencia de cómo evoluciona el virus y las estadísticas, hay una curva gaussiana en la cual se dice, bueno, el promedio de días que dura en el cuerpo y todavía con posibilidad de contagio es de X número de días. Hay siempre personas donde tal vez dura más y se toma un corte ya después de X número de días, donde ya es muy extraño que una persona que ya haya estado en aislamiento por ese número de días desde el día que dio positivo, que ya todavía tenga un virus activo y con capacidad de contagio. Entonces, esa directriz se cambió por parte del Ministerio de Salud, es lo que seguimos y es una práctica que también ayuda inclusive a la logística. No hay que estar yendo, mandando personal de la salud a hacer la prueba, ¿verdad?, que es incómoda también para el paciente. Hay que hacer las pruebas en el laboratorio. O sea, esto hay que ir evolucionando a cómo se obtiene más y más información sobre el virus y la enfermedad en sí, para ir volviéndonos más eficaces y más eficientes en el abordaje de la pandemia. Continuamos con Sebastián Rodríguez, del medio ameliarueda.com. Por favor, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes. Mi primera pregunta sería para el doctor Salas. Entendemos que usted mencionó que mañana van a dar más detalles sobre todo el tema de la apertura de fronteras, pero Aviación Civil dio una lista preliminar que incluye a Estados Unidos, Canadá y países europeos. Entonces queríamos saber si usted pues podría confirmar si esa lista es cierta, si se incluiría a esos países o no, si digamos no es la definitiva. También para don Román, nos gustaría preguntar si, usted hace unos días mencionó que existía la posibilidad
posibilidad de realizar pruebas de COVID antes de las cirugías a los pacientes. Entonces queríamos saber si eso va a avanzar de alguna forma, si se va a realizar este procedimiento. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, como ya indiqué anteriormente, mañana nos vamos a referir bien a ese tema para que sepan la logística, los requisitos, todos los detalles, pero va a ser mañana que vamos a dar el espacio para hablar de ese tema. Continuamos con el doctor Román Macallan, presidente de la Cámara. Con respecto a la pregunta de don Sebastián, es un, digamos, un protocolo que se está revisando con la gerencia médica. No tengo la última versión, así que todavía no sé si está acordado o no. Pero, de nuevo, a como vamos conociendo el virus, vamos conociendo los factores de riesgo, que ya los sabemos todos, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad. Si en cualquiera de estos factores de riesgo una persona llega complicada al hospital y no tiene fiebre, no tiene anosmia, o sea, no ha perdido el olfato ni el sabor, no tiene tal vez dolor de cuerpo, pero tiene una complicación de un factor de riesgo que es conocido para COVID, esos casos casi que deberían de considerarse un posible caso COVID, porque puede que lo que lo esté llevando al hospital es que se infectó, no tiene los síntomas usuales, pero sabemos que el factor de riesgo que tenía es algo que lo lleva al hospital si se infecta. Entonces, es una manera de tratar de identificar casos que tal vez no están dando los síntomas normales, y cuando llegan al hospital, pues obviamente están llegando porque algo se les complicó. Y aprovecho para pedirle a toda la población que si saben que son positivos o sospechan que son positivos, por favor infórmele al personal en el hospital o en el área de salud o en el EVAIS, donde vayan al centro médico, para que lo atiendan, lo van a atender, pero atiendan como debe ser. Primero, por el caso que usted tiene, y segundo, con la protección que debe tener el equipo médico. Vamos a continuar con el colega Oscar Ulloa de Repretel. Por favor, colega, indicar a quién estaría dirigida su consulta. Buenas tardes a ambos. Don Daniel, yo necesito insistirle en el tema porque a raíz de esa lista preliminar que da Aviación Civil, donde señala que están listos y también el aeropuerto Juan Santa María para recibir turistas estadounidenses, quisiera además que me ratifique los Estados Unidos, si van a entrar estadounidenses o no, porque en eso uno se preguntaría, ¿para qué hacer lista de países entonces si justamente ese país tiene uno de los peores desempeños y números sobre COVID-19? Y si no le parecería a usted irresponsable habilitar la entrada de ciudadanos de un país con esos números o con ese desempeño en la pandemia. Y don Daniel, ¿por qué es momento de abrir aeropuertos y no lo mismo para otras actividades que también han insistido que tienen el protocolo listo, para funcionar? Porque la gente podría interpretar, está bien, quédate en casa a menos que tengas plata para comprar un tiquete y viajar. Y quisiera el dato específico nada más si hay registro de cuántos casos sospechosos hay a raíz de ese mensaje que le queremos hacer llegar a la gente, que si usted es sospechoso guarde todas las restricciones. Y para don Román, antier, don Román, bueno, en la última conferencia que usted estuvo se habló del tema de las incapacidades. Hay dudas de algunas empresas de cómo actuar ante el atraso que hay de entregas de órdenes sanitarias, ¿verdad? Que esto podría influir en el tema. ¿Pueden notificar las empresas, por ejemplo, en sus planillas la incapacidad, aunque no haya llegado con los días esperados de la orden? ¿Y dónde se puede reclamar también para que en efecto se emita por el total de días que la persona no laboró cumpliendo la orden? Gracias. Iniciamos con el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, gracias también por la pregunta y con mucho gusto mañana la vamos a abordar, como ya lo indicaba anteriormente, es el espacio que hemos dedicado para hablar del asunto de reapertura de aeropuertos. Y con respecto al número de sospechosos, es un dato que yo lo había explicado en el sentido de que hay mucha dificultad logística para obtener el dato completo, y nosotros manejamos el dato de las pruebas que se han tomado,
y también de los positivos que se han ido confirmando, ¿verdad? Entonces esos son los datos que manejamos, así que pues ahí ustedes pueden consultar el boletín para que también se den una idea de acuerdo a las pruebas que se han ido haciendo y también los positivos, pues tener una idea de cómo va el asunto de sospechosos que se han ido generando a lo largo del tiempo. Pero es un dato que en realidad por la logística, como yo lo he explicado, que está cambiando constantemente. Hay muchas personas que se catalogan como sospechosos en un momento, rapidito ya no corresponde con esa definición, entonces tener ese consolidado diario es en realidad un asunto difícil desde el punto de vista logístico. Continuamos con disculpe, Cecilia, está bien, entiendo que nos va a dar los detalles mañana, lo aceptamos, pero entonces quisiera que me explique por qué es momento de abrir aeropuertos y no otras actividades que también han presentado protocolos. Y perdón que le insista, ¿a Estados Unidos le vamos a abrir la frontera o no, don Daniel? Eso es lo único. Mañana darán detalles, solo quisiera saber si me ratifique ese dato que da Aviación Civil. ¿Verdad? Mañana vamos a dar detalles. Mañana. Gracias. Continuamos con el doctor Román Macaya, presidente de la Caja. Sí, don Oscar. Nada más para repasar la decisión que había tomado la Junta Directiva de ampliar la definición de incapacidad. Hay dos condiciones que tienen que cumplirse. Una es que sea un asegurado, o sea, esto es para asegurados formales, y segundo, tiene que tener una orden sanitaria. Entonces, esta pregunta es un aspecto bastante administrativo. Me gustaría que la revisemos y que le hagamos llegar hoy mismo la respuesta a eso de que si una empresa tiene un trabajador que ya se sabe que es positivo, que ya está en aislamiento, pero todavía no le ha llegado la orden sanitaria, si podría comenzar a recibir el subsidio de la incapacidad previo a recibir la notificación formal de la orden sanitaria. Eso, como es tan administrativo, prefiero que se lo hagamos llegar ahora en el transcurso de la tarde. Vamos a continuar con las consultas regionales que nos llegan vía remota. Tenemos dos consultas que serían para el doctor Daniel Salas, ministro de Salud. Iniciamos con la primera de Punta Arenas, el reporta. Según la en actualidad de casos del cantón de Punta Arenas, hay distritos que han disminuido sus casos nuevos y activos. ¿Han considerado levantar la alerta naranja en algunos distritos del cantón de Punta Arenas donde la situación de casos nuevos y activos ha mejorado? Sí, vamos a ver, con respecto a las alertas, hay que recordar que no es el número absoluto lo que rige que un cantón pase de naranja a amarillo. Hay parámetros que se consideran, son indicadores que se construyen desde el punto de vista de la tendencia de los casos, de la presencia de cuadros sindrómicos, o sea, que haya muchos sospechosos respiratorios en ese momento, que exista también una variación importante con respecto a la anterior, además de la curva y el valor de la pendiente, de la curva de mejor ajuste con respecto a la tendencia. También ya se están incorporando algunos factores socioeconómicos que también se espera para tener una valoración más integral, además de la valoración cualitativa, cómo están esos casos, están agrupados en un clúster, están muy dispersos, ha sido difícil contenerlos. Así que no es solamente el hecho de tener un número X que se podría considerar eventualmente bajo, sino más bien el conjunto de todas las características que rodean esos casos y las amenazas incluso colindantes que se toman en cuenta. Así que claro que la valoración de las alertas está en constante movimiento y se está haciendo esa valoración todas las semanas. Alajuela Digital consulta, doctor Salas, ¿se puede evaluar de alguna forma colocar un tipo de sello de salud visible emitido por el mismo Ministerio de Salud para los establecimientos que hoy piden operar, que cumplan con todas las medidas y así sea apto a la atención pública para que de alguna manera darle opción de trabajar a esos comercios y eviten las manifestaciones? Nosotros lo que hemos trabajado con los diferentes jerarcas de los diferentes sectores justamente han sido los protocolos que establecen una serie de medidas basados en lineamientos generales. Algunos ya se han emitido con
una característica mucho más específica, pero que ese sello que usted indica en realidad pues no es el sello en sí, es que se cumplan, que se verifiquen los lineamientos específicos. Yo más bien considero que sería algo muy bueno que se pudiera hacer un programa ampliado con apoyo de las diferentes cámaras que busquen justamente cómo tener un sello mayor de calidad, con como un sello premium, ¿verdad? Donde ya más bien el empresario considere opciones mucho más allá, eventualmente de solamente cumplimiento del protocolo, y que más bien se pueda trabajar algún tipo de programa de esos, pero con ese impulso desde las diferentes cámaras o grupos asociados, sería algo positivo. Damos por concluida esta conferencia de prensa agradeciendo la participación del ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense Seguro Social, el doctor Román Macaya. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.